Hola chicos, muy buenas tardes para ustedes. Ya vamos nosotros, yo y Marcos, a conectar las cámaras y nuestra invitada de hoy. Bueno, chicos, antes que estamos preparándonos para la presentación de hoy, que por favor revisen el chat y miren si pueden mandar el mensaje. Y chicos, porque yo veo que ya están pasando las preguntas en el chat, como la chat, pero no todos están en él, ¿sí? Entonces, por favor, que verifiquen que si pueden enviar las preguntas, porque ya veo las preguntas de Marcos, de Paul. Por favor, que miren esta cosa. Marcos, ¿cómo andas? ¿Veis ya Hola está? María, ¿me Sí, escuchas? cuenta. Sí, te escucho. Perfecto, ¿se ve bien? Bueno, ahí prendo la cámara. ¿Qué tal? A ver un segundito. One Cuéntame second, please. si de ella está o no está. Bueno, sí, está con una pequeña demora, ahí se conecta, ¿no? Un segundito. Ah, dale. Bueno, está bien, perfecto. Bueno, chicos, mientras tanto, mientras que estamos reuniendo con nuestra invitada, les voy comentando. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros hemos tenido un caso de estudio, ¿sí? Cuando empezó como hace 2 meses, ¿sí? Y era caso de estudio del año 2023. Entonces, y los chicos, todos los que estaban ganando plata durante este tiempo, nos pasaron los casos. Finalmente nosotros empezamos a publicarlos, ¿no? Porque también es un tema que cuando estamos recibiendo los casos, todos son un poco diferentes, diferentes formas. Nosotros entendemos qué preguntas van a tener los afiliados, luego que toca aclararlo desde inicio. Entonces, como que empieza la comunicación con cada una de nuestras personas que participan en el concurso. Entonces, en esta manera, como es un proceso, toma un tiempo. Miren, chicos, por ahora tenemos como 7 casos de estudio. Estamos revisando justo hoy con las chicas los últimos casos que entraron y hoy. No, ayer publicamos el primero, ¿sí? Entonces, este sí va a estar el caso de Facebook Ads con Max Azur. Ustedes ya saben que es una dieta. Entonces, y bueno, y desde hoy ya empieza nuestro proceso, nuestro ciclo, digamos, de las conferencias, no, videoconferencias, los streams. Bueno, no todos los afiliados que pasaron el caso están dispuestos también a estar en una llamada y compartir más todavía experiencia de lo que ya pasaron en la forma escrita, digamos. Pero nuestra afiliada de hoy, Zeida, sí está dispuesta a compartir una cierta confirmación. Así que hoy estamos aquí para pasar a las preguntas, preguntarla y ver que nos responda, porque bueno, es una chica y la verdad creo que en este concurso de casos es la única chica que participó. Entonces, eso me alegra mucho. Bueno, el toque femenino siempre nos va súper bien para nuestro negocio de afiliados, de afiliación. Y es para animar a otras chicas que están por aquí también, están escuchando y están corriendo tráfico y no me pasarán el caso. Pero bueno. Tenemos lo que tenemos y sí, hay varios casos muy dignos. Ya revisé, hay varios con Facebook Ads, hay, bueno, más que todo Facebook Ads, de verdad. Hay casos con Google, Google Ads también yo vi. De los afiliados que tenemos son, por ahora, en general son latinos. Hoy tenemos la invitada de Bolivia, pero también tenemos de otros países, luego les voy a comentar de América Latina, además de Brasil, pero bueno, con el brasileño no podremos tener la llamada así fácil. Uno, sí pasaron mis chicos rusos, por fin. Es como decir, es difícil sacar de los rusos los casos, pero esta vez sí tengo un caso de los afiliados rusos. Eso como difícil de sacar la experiencia de ellos, pero bueno, aquí estamos. Marcos, ¿cómo vamos? Bien, ahí ya se está conectando Zaida. A ver, ustedes me dicen si ven mi pantalla. Sí, ¿Se ve el estudio? Perfecto. A ver, Zaida, ¿me escuchas? A ver. Tiene un temita con el micrófono. Le demos un segundito. dale, dale, vaya escribiendo con ella entonces para ver. Y una vez, Zayde, si estás ya aquí, es que no veo. De pronto con otro nombre, nos pasas la voz, o sea, das desconectar el micrófono y nos comunicas.
y paramos toda la conversación porque, bueno, usted es la razón de lo que nosotros hoy reunimos. Bueno, chicos, mientras que estamos esperando a Zaida, también le comparto otras noticias. Entonces, ¿qué pasa? Chicos, ya estamos preparando y pronto vamos a sacar un post, un anuncio oficial, pero ya confirmado para nosotros que de 2 a 3 de marzo nosotros vamos a tener el Meetup en Colombia, en Medellín. ¡Yuhu! Por fin, es que sí. Marcos feliz, totalmente feliz, sí. La primera vez que vamos a hacerlo en Medellín, antes siempre sí en Colombia, capital, Bogotá. O sea, esto va a ser un experimento para nosotros. Vamos a ver cómo nos saldrá. La verdad, estamos muy emocionados. El lugar les vamos a confirmar ya en privado, chicos, sí, porque bueno, va a estar el Meetup solamente para nosotros, para los afiliados del combo o los preferidos de los afiliados que están en el combo. O sea, si ustedes tienen algunos amigos que empiezan a hacer marketing de afiliación, ustedes están en Colombia, por ejemplo, y quieren invitar otras personas, por favor, nos escriben en privado, vamos a añadirlos. Las personas de la calle no los vamos a aceptar solamente por la referencia. Y chicos, sí, claro, si están en otro país y quieren viajar, siempre están bienvenidos. Ya sé que un afiliado de México, Tony, si, no se avisó que iba a viajar, yo él va a viajar. Bueno, ahora digo que estás viajando y ahora me van a decir, María, no. Pero bueno, ya sé que varias personas de otros países ya están participando en nuestro meetup. Así que bueno, sí, claro, ustedes si quieren venir, vengan, sí, por favor. Mejor todavía, pasamos un lindo tiempo en Medellín. Otra vez repito, va a ser 2 y 3 de marzo. El día 2, este es más que todo para el webeo. En la tarde y para el día 3, el domingo, sí vamos a tener la conferencia como tal, con charlas y todo. Pero más tarde les pasamos todo este anuncio como tal, bien, bonito, oficial. Pero para las personas que sí están viajando de lejos, quería como avisar con anticipación las fechas para que ya puedan ir comprando los María, vuelos. ya está conectada Zaira. Zaira, ¿puedes hablar? Hola, Hola. sí, buenas tardes. Hola, Zaira, bienvenida. Un momento, por favor. No sé si me pueden ver ahora. Sí, te estamos viendo. Sí, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por sacar el tiempo para participar en nuestra llamada. La verdad, tu caso nos encantó mucho y sería súper chévere si tú puedes compartir la experiencia con nosotros. ¿Cómo hacemos? Primero nos cuentas un poquito de tu caso por ti misma y luego hablamos vemos las preguntas que ya están apareciendo. Claro, está bien. Puedo explicar más o menos qué hice para esta campaña. Dale. Como lo pueden ver en la presentación que está presentando Marco, lo que sería Macha Suri, lo que es la campaña. Yo, para antes de iniciar en esta campaña, lo primero que fui es obviamente aprender, ¿no? Es para consultarles y decirles, es mi primera campaña que lancé, comencé el año pasado, ¿no? Y me vi los videos que sube a Combo para poder aprender cómo se realiza. O sea, esta Y fue tu primera campaña en general en affiliate marketing. Ah, wow. Wow, felicitaciones. sí, la verdad me gustó mucho lo que fue primero ver lo de Facebook, cómo funciona, cómo se maneja Facebook, lo que te pide para que no te restrinja la campaña. Y pues obviamente primero calenté lo que sería una página, porque ya manejaba una cuenta de Facebook ya antigua, que es lo primordial, ¿no? Para que sea fiable. Luego calenté por 7 días la página. Y después de eso ya vi un video de Adcombo, igual en un en vivo, donde muchos afiliados consultaban y decía que Macha Suri, por el mes de marzo, que fue donde inicié, era el que estaba, era potencial a tener ingresos, ¿no? A lo cual yo opté por eso, vi qué tal, compré el BM, un dominio, busqué el mejor landing para que
sea llamativo al cliente, ¿no? Para que pueda ver el precio, los beneficios del producto. Y bueno, es lo que Landing, ve o sea, landing. ¿Perdón? ¿cómo elegiste la landing? O sea, entraste, revisaste lo que tenía el combo, elegí la que te pareció mejor. Sí, la más llamativa, la que es más apreciable, ¿no? Y eso también es bueno, que AdCombo te beneficia, ¿no? Los landings, eso, literalmente casi todo para que sea más fácil para uno, ¿no? Y encontré el que ustedes ven en pantalla, que es el Matchasuri, es el que más me llamó la atención. Y para eso, en Facebook, creé un pixel. El pixel lo añadí a lo que sería el código de la página para que pueda alienarse a mi Facebook, ¿no? Para que pueda atender lo que muestra Marco, lo que sería los leads, ¿no? Para que llegue a mi cuenta de AdCom. El pixel también para dar información correcta, para llegar al cliente potencial, ¿no? Tuve que poner los límites, ¿no? La información, la edad, a qué clientes va direccionado el producto, en qué país es, es México, para que se direccione a México y así tener más como englobado un sector que le llame realmente la atención del producto y pueda consumirlo, ¿no? Y tener clientes potenciales. Eso sería en una parte. ¿Qué más? Una consultita. Al principio mencionaste que tenías presente las políticas de Facebook para evitar baneos. Según tu experiencia, ¿a qué cosas tendrías que prestar la atención para evitar estos baneos? Bueno, primero sería la antigüedad de la cuenta, que no tenga ningún, que sea antigua, ¿no? Para que no se vea que es algo como que recién se está creando solo para una sola cosa que es publicidad, ¿no? Una publicidad agresiva, tal vez. Que sea publicidad agresiva. ¿Estás usando Business Manager o directamente el administrador de anuncios? Sí estoy usando Business Manager. Y Buenísimo. BM también. ¿Qué sería el PM? Lo que sería de las páginas, las subcuentas, por decirlo así. Una cuenta publicitaria dentro del Business Manager. Ajá, exactamente. ¿Alguna vez te banearon? Pregunta aquí uno de los afiliados. No, por suerte no, hasta el momento. No me banearon, pero por comentar, eso también hay, ¿no? De las páginas que uno pone, ¿no? Los creativos, el landing, para que la gente lo pueda ver. Pero no sé si, personalmente yo no he puesto ninguna publicidad falsa, por decirlo así, pero hay clientes que ya lo crean, ¿no? Y viene clientes que ya se sienten como estafados, que no les gustó con la publicidad y eso afecta y vienen a comentar a otras cuentas, ¿no? Que hemos hecho la misma publicidad y hace que baje, ¿no? En la cuenta y llegue a tener menos rendimiento y por eso también creas otra cuenta. Eso también es un problema que he visto y llega a bajar la calidad de la página, por decirlo así. En cuanto a los creativos, ¿los haces vos misma o preguntan si contratas en Fiverr o lo tercerizas de alguna forma? Soy de dos personas que vamos a mostrar, Marcos, creo que para que los chicos también puedan verlos. Perdón, perdón. Repetime, no te escuché bien. ¿Quieres ver las preguntas? María, no te entendí, disculpa. Perdón, perdón. Que muestre, por favor, por ahí, porque decía, había pasado para los creativos que sí, utilizo para ir viéndolos, ¿sí? Para los chicos. Ok. Te paso las preguntas. No, 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 los creativos, los creativos. Perdón, perdón. Ahora sí, ahora Estos, sí. estos, estos, sí. Ya, para este punto, lo que tú decías, Marco, no, la verdad es que yo los he realizado, no he contratado a nadie.
Y son creativos que lo he hecho tanto en Adobe como en Canva, que es una herramienta muy fácil de utilizar. Y obviamente he optado en ver los colores del producto para que más o menos sea llamativo, coincida con el producto. Y también en Facebook, igual, ¿no? Tiene sus restricciones de no mostrar cuerpo, que sean, ¿no? Publicidad falsa, por decirlo así. Poner imágenes más o menos acorde, pero que no llegue a afectar o que Facebook me diga, no, este creativo no va. Claro, y con el copyright, con el texto, ¿cómo hiciste? ¿Es inspiración propia o viste algún anuncio y le modificaste un poco? Sí, al comienzo sí era como lo que yo más o menos ponía, pero luego vi que había más anuncios y luego vi también una mezcla de los dos, ¿no? Parte de mí y luego vi algunos anuncios y lo adapté a eso, a lo que yo quería llamar la atención a mi cliente, ¿no? Para que sea seguro y tenga el detalle de lo que... No, para unos, como dicen, ¿no? Ahora la gente quiere todo a la primera parte y pues ya facilitarle, ¿no? Que solo lea la primera parte y diga, ah, sí, me conviene y que entre. Digamos que básicamente haces una presentación del producto, beneficios y ahí un llamado a la acción, más o menos así. Exactamente. Ah, genial. La verdad que muy interesante y sobre todo el retorno de inversión que lograste del 51% es súper, es muy bueno y seguro que inspirador para mucha gente. Chicos, con la primera campaña, pues. Sí, es mi primera campaña, la verdad. Cuando vi los beneficios, lo que se podía lograr, me emocionó más. Actualmente ya estoy con más productos, obviamente. Qué bueno. ¿Y recomendarías esta oferta para los afiliados que están comenzando, así como tu experiencia? ¿Perdón? O sea, este tipo de ofertas o esta oferta, ¿la recomendarías para chicos que están empezando, para afiliados novatos? Sí, como, bueno, es un producto que obviamente va por fechas. Aquí, como dicen, una vez puede ser por épocas y yo creo que en este mes de marzo, a lo mismo que yo he comenzado, o febrero, que lo comiencen a realizar, les puede beneficiar mucho. También hay que ver cómo va, ¿no? El proceso, una semana, 2 semanas de prueba, para que vean si realmente les beneficia y que puedan, ¿no? Buenísimo. Por ahí tenemos algunas preguntas. ¿Querés preguntar algo más, María? O si no, pasamos a la parte técnica. No, la única cosa que acá también habían preguntado si tú has querido alguna otra vertical. Y tú acabas de decir que bueno, y ahora sigues trabajando con otras verticales también. Por eso también quería preguntar, bueno, dieta, te salió súper bien. ¿Seguiste en la dieta o empezaste a expandirte? Estoy en intermedio en este momento, tampoco es que he ido más allá, pero sí estoy con más productos, voy más a belleza y salud, que son los que más llaman la atención a un cliente potencial, y eso es lo que yo manejo más o menos. Me baso y busco, ¿no? Las ofertas de As Combo, de cuáles serían de belleza, salud, cuál me conviene, cuál sí va viable, y hago pruebas de testeo. Bueno, y claro, más te paso top ofertas todo el rato para Top bueno, ofertas, seguiremos. cimiento de pago, lo que necesite. Sí. Oye, pero aquí también no hemos visto, la verdad, las estadísticas de Facebook que nos compartiste. La campaña como tal. ¿Nos podrías explicar un poquito más sobre estas estadísticas que tenemos por aquí? Bueno, para comenzar lo que sería la promoción en Facebook, yo me he puesto un presupuesto diario de $30 para que pueda cubrir, ¿no? El gasto y también una ganancia. Es lo que he manejado. También en estas estadísticas se pueden ver los clientes potenciales, los creativos, ¿no? ¿Cuál creativo ha llamado más la atención, cuál no? Y poco a poco eso, ¿no? Porcentajes que muestran. Como Facebook ya es como una herramienta, es mucho más fiable. Y también se puede ver los ingresos por edad y todo esto.
Saida, algunos chicos preguntaban si en cada campaña usaste todos los creativos que vimos hace un momento o era un creativo por campaña o cómo es por dentro. Bueno, por campaña yo he subido como 5 creativos, pero como les digo, gracias a Facebook, ¿no ves? Te muestra las estadísticas, qué creativo llama la atención, cuál no, y obviamente hay un periodo donde ya nada llama la atención y pues toca renovar, ¿no? Los creativos. Y yo cada cierto periodo veía cómo iba, o si nos cambiaba algunos creativos, el que siempre estaba, digamos, con más leads, es lo que le mantenía y agregaba otros nuevos y así. Por eso pueden ver que en mis creativos hay como más diferentes, como 10 debe haber o varios, ¿no? Claro, o sea, sí, lo que yo me di cuenta es que sí, al inicio de tu caso de estudio tenemos aquí los dominios, que si los chicos quieren buscar en la librería de Facebook, pueden ver todos los creativos que dice Zaida, tiene 2 dominios, y sí, se puede ver la cantidad de creativos. Entonces, lo que vos estás diciendo, Zaida, es que por campaña estás poniendo al menos 5 creativos que pueden ser estos de aquí o puede ir variando, pero básicamente el ganador fue este que pusiste primero. Sí, exacto. Más o menos una vez al mes ya tenés que renovar los creativos o depende de lo que vas viendo en las métricas. Dependiendo de las métricas, puede haber literalmente creativos que pueden estar hasta el final, bien, o si no, unos que solo dan 3 semanas, un mes, y ya, eso hay que estar por eso atentos a lo que te dice Facebook, a sus parámetros, ¿no? Algunos preguntan de tu estrategia en estas campañas, si la hiciste a compra, a lead, con cómo lo encaraste. ¿Perdón? O sea, el objetivo de la campaña. ¿Lo hiciste con objetivo de compra, con objetivo de lead o cuál fue tu estrategia? Objetivo de lead, cliente potencial. Y, o sea, ¿siempre usas la misma estrategia? Siempre uso la misma estrategia. Es la que me ha beneficiado bastante este año. ¿No usas WhatsApp, nada de eso, directamente del anuncio a la landing y de ahí se registra el cliente? Sí, y obviamente también, ¿no? Te dejan comentarios y es bueno leerlos y responder, ¿no? Algo sencillo para que diga, bueno, entonces veré qué tal, entraré a landing y que la persona responda, ¿no? Que pueda observar. Porque otros no dicen, no veo tal cosa, quiero más información, por favor, ingresa al landing y que pueda ingresar, ¿no? Claro, siempre igual atento con los mensajes. Claro, los chats en Facebook te va a la gente pidiendo más información, vos les respondes y tal vez algunos te pasan por ahí el número para que le hagas el registro o directamente los mandas a que ellos se registren. Bueno, nunca me llega el caso, directamente yo he mandado, ¿no? Hasta el momento no he visto el caso que me digan, te dejo el número, no hasta el momento. Directamente les mandaba las páginas y ellos observaban y se registraban, ¿no? Y en cuanto a la algunas preguntas acá con la parte del pixel, ¿sí? Ya una vez que ya está configurado en la landing y tenés tu campaña de objetivo de lead, El evento del pixel, ¿cómo lo configuras? ¿En la landing configuras algún evento que detecte cuando el cliente completa el formulario o directamente cuando ve en la página de gracias? En el landing es donde pongo el parámetro. O sea, la persona envía el formulario y se activa con el botoncito de enviar. Sí, exactamente. Ah, ok. Okay. Eso código se pone tanto en el index como en el order, ¿no? Ok. Mira, pregunta. Tú dijiste y escribiste, pues, que tu budget, o sea, tu presupuesto diario son $30. ¿Por qué 30? O sea, ¿por qué no 20? ¿Por qué no 50? ¿Lo encontraste de alguna manera de tu experiencia que, bueno, $30 es como el balance perfecto? Es el balance porque el producto en sí está en ese promedio, ¿no? Por el pago y lo que costaría lo que sería el pago del producto, ¿no? Y que pueda tener un poquito de ganancia vendiendo un producto, 2 productos, para cubrir la inversión, como les decía.
Eso siempre hago. Digamos, hay otro producto que está a $15 que es la inversión y aún así cubre con una venta y también puede tener una ganancia. Aquí entonces son creo que dos ventas para cubrir el gasto y bueno, tres ya para tener la ganancia, ¿sí? Algo así. Otra pregunta, mira, yo he estado viendo tu pago para esta oferta y mi pregunta es, ¿tú seguiste corriendo con con un pago que estaba por defecto o estabas corriendo la campaña con un bump, con un aumento? No, solo no ha aumentado nada en esta campaña, pero sí he visto que es mejor, ¿no? Para poder llamar más, a más personas, es lo que también uno ya con más experiencia va descubriendo, pero en esta campaña es algo que no realicé. Sí, entiendo, entiendo. Bueno, creo que ahora tienes otra estrategia de hablar con tu manager y pedirte las condiciones. Pero no, Ahí. no, entiendo. Aprovecho para Entiendo. agregar ahí que a veces el manager, por ahí estamos con muchas preguntas o personas, por ahí se nos puede escapar algún afiliado que para ofrecerle un BAM, como el caso de Zaida. Así que le pedimos que por favor, cuando van a la oferta, tienen un botoncito que dice BAM, dan clic ahí y nos va a llegar a nosotros la solicitud de BAM y ahí sí lo vemos sí o sí. Así que eso es recomendación para todos los afiliados. Bueno, y obviamente para Zaida también ya le vamos a ofrecer algunos BAMs. Sí, chicos, pero miren, esto fue como un muy buen caso, porque a veces vienen empleados y dicen, como no siempre, pero dicen como que no se puede correr campañas positivo, son con profit solamente con los bumps y no se puede con las ventas por defecto, eso no se puede hacer, es imposible. Miren, chicas, chicos, un muy buen ejemplo de cómo una afiliada nueva entró. No sabía nada, cómo pedir condiciones ni nada, y con un pago por defecto que tenía la campaña en este momento, pudo salir muy positivo, ¿vieron? Así que sí, es posible, como desde ahora nadie que me diga que es imposible. Se puede Vamos a... ganar sin el cambio, inclusive. Sí. Pero ya, y miren, y ya Zaire ya hizo su, digamos, mostró para el anunciante para Edcom la calidad de su tráfico. Entonces ahora cuando viene, dice, bueno, mira, yo quiero probar tal campaña o voy a aumentar tal campaña, el anunciante ya ve y traquea la calidad de su tráfico y dicen, sí, lo conozco, o sea, no por persona, no por el nombre, pero por un ID. Dice, sí, los resultados fueron buenos. Sí, él lo hizo bien y ahora sí les podemos dar mejores condiciones. Entonces también hizo como una cierta fama, ¿sí? Una cierta, bueno, percepción de su tráfico en la empresa. Es, también es importante, chicos. Seguimos con las preguntas, creo que hay más por aquí. Sí, algunos preguntan, Zaira, si vos armás tus propias landing o solamente usás las de AdCombo y ya con eso te es suficiente. Uso las de AdCombo, pero si hay, digamos, algo que cambiar, una frase o agrandar algo, lo mejor. A decir que vos manejas un poquito lo que es la parte de código. Perdón, María, sí. No. Ah, bueno, yo continúo la pregunta, ¿sí? Es que como, por ejemplo, ves una landing de AdCombo y tú lo cambias porque, bueno, por... Pregunta, por el idioma, porque dices, no, así no se dice, más nativo decir de esta manera. O por bloqueos, porque tú dices, bueno, mira, esta frase si lo digo me bloquean en Facebook, lo cambio. O, bueno, hay otra razón, ¿por qué tú lo cambias? Yo lo cambio más por llamativo, para algunas notificaciones, algunas, por ejemplo, hay partes donde pedir ahora, ¿no? O si no, pedir ya, esas frases, algunas palabritas, cosa que sea más llamativo para la persona y pueda observar, ¿no? Hay, pero más que todo en AdCombo, sí he visto landings muy buenas. Son rara vez que llego a cambiar algo o algún texto, ¿no? Que lo veo muy repetitivo. Eso que es importante, ¿no? Lo que le llaman la localización. Así que si siempre que le puedes agregar tu toque personal, es buenísimo. Y esa modificación, ¿cómo la haces? ¿Manejas un poco de lo que es la parte de código de las landing o cómo lo haces? Yo tengo conocimiento con lo que sería
codificar, crear páginas y pues me relaciono un poquito más, ¿no? Entiendo la parte, dónde está tal cosa y se me facilita esa parte. ¿Sabés un poquito de programación? ¿O sos programadora? Ah, soy programadora. Ah, mira, tenés una formación técnica. Wow. Muy bien, o sea, estás dando un buen uso a tu carrera, podríamos decir. Sí, la verdad sí, me gusta también y pues es adicional. Gracias también a lo que he generado el año pasado, también va a servir para seguir estudiando y aprender más, ¿no? O sea, lo que estás pudiendo generar con las campañas con AdCombo te está sirviendo para pagar tus estudios y tu vida, básicamente. Sí, exactamente. Algunos chicos están preguntando si recomendarías algún curso donde aprender un poquito más de esta fuente de tráfico, como ser Facebook, por ejemplo. O tal vez aprendiste sola. La verdad es que Johnny es el que me ha enseñado un poco más de esto y también es un afiliado, ¿no? Igual de AdCombo. Y AdCombo igual los videos que sube a YouTube es lo que me ha ayudado más. Y luego he visto uno que otro anuncio que igual aparece en Facebook y dice aprende. O igual TikTok. Actualmente en TikTok hay gente que te dice te enseño esta parte y te está mostrando cómo se hace. Y hay muchos videos en YouTube, en TikTok, que es la herramienta que ya la mayoría utiliza. Y pues de ahí, ¿no? He ido aprendiendo. Como le digo, de subir campañas, el precio, que sea porcentual, cosas que ya actualmente ya sé, ¿no? En esta primera campaña era como algo solo plano, pero ahora ya aprendí más cosas. Claro, Johnny es otro de nuestros afiliados que vende muy bien. Entonces, Johnny te dio una introducción. Entonces, sin necesidad de tomar un curso formal, básicamente con el apoyo de Johnny y los videos que tenemos de AdCombo en YouTube, te fue suficiente para armar esta campaña. Exactamente. Wow. Bueno, creo que chicos, creo que tenemos ahí un buen ejemplo de ser autodidacta y se puede generar ganancias. Tiene Zaida con un poquito de ayuda, videos y bueno, tomando riesgo, lanzándose, está teniendo muy buenos ingresos. Te digo que ese ingreso, me parece que para casi todo o toda Latinoamérica, es un muy buen ingreso. Sí, la verdad sí lo es, así que pueden aprovecharlo por el mes de verano que ya está en México, aprovechar Machasuri, que sí da buenas ganancias, ¿no? ¿Y Y probaste creo alguna que otra? tenemos ofertas, ¿no? Por ahora, ¿o no has probado en tu país? Es que ¿Perdón? México sí es grande, un mercado grande, pero bueno, yo creo que también tenemos en Bolivia, tú eres de Bolivia. Sí, la verdad es que no he visto productos llamativos para Bolivia y por eso tampoco me quería arriesgar tanto. ¿Cómo ¿Verdad que sabes? tienes razón? Para México sí hay varios productos buenos, para Colombia y para Perú también en este sentido. Perdón, Marcos, te interrumpí. Sí, no, no está bien. Que algunos están preguntando, ¿cómo haces para, porque vos decís que hay algunos que no son muy llamativos, pero ¿cómo haces para elegir una oferta que vos creas que va a ser rentable? Uno, Marco, también me ayuda mucho, es cuando le mando un mensaje y me dice los potenciales, ¿no? Productos, y eso me ayuda también a ver más o menos cuál está saliendo bien. Igual, aprovechar uno que veo que está saliendo, que es, también puedo cubrir el presupuesto, la inversión y una ganancia, y me lanzo a eso. Como les digo, hago una prueba de 1 o 2 semanas, veo cómo va y lo sigo, si no sigo yendo o si no ya cuarto campaña y voy ya por otro producto. Pues acá la verdad están preguntando cuánto tiempo corrió esta campaña para alcanzar esas ventas. Sí lo habíamos escrito en el caso, pero no hemos dicho hoy. Acuérdanos, por favor, cuánto te tocó enviar tráfico para estos resultados. El tráfico. O sea, Sí, la ¿durante campaña. cuánto? No. Sí, ¿durante cuánto tiempo envió tráfico? ¿Esa es la pregunta?
Sí. Entonces, 5 meses, ¿sí? Era 5 meses. Sí, de marzo a agosto. Sí, muy bien, muy bien. Y eso, chicos, acuérdense que, bueno, esto fue el concurso de casos de 2023. Zaida, claro, nos pasó su primer caso que ella hizo. Pero ahora, bueno, ya se aprendió mucho, ya está corriendo más ofertas con otro volumen. Así que, bueno, acá nos compartió la información buena, muy buena, la verdad, pero no la última. Acuérdense sobre Ya, eso. La claro. última sigue bajo del secreto. Esperamos más Y casos de estudio de Zaida mostrando más información. claro, voy Pero a no, seguir. esto está bien, chicos. Recuérdense que, bueno, ahora nos está una afiliada mostrando su experiencia con un caso que no es viejo, es de, bueno, del año 2023, del medio. Pero recuerden que, en general, muchas personas quieren guardar esta información, no mostrar nada. Pero en este caso, muy agradecidos, la verdad que nos estás pasando la información válida y muy completa, porque tenemos unas dudas sobre los banners y nos pasaste todo. Así que no, este es muy bueno, chicos. Bueno, seguiríamos con las preguntas también. Ojalá la grabación no quede así, no, Gerson, todo bien. Nuestros compañeros técnicos están grabando la grabación, están bien diciendo que todo bien con el sonido, así que tendrán bien la grabación. Bueno, tú. Ahí ¿Está esto bien? uno de las filos pregunta si Zaida usa algún track, algún cloaker, algún tipo de herramienta de este tipo, o si solamente usas el tráfico de Facebook y nada más. Solo el tráfico de Facebook. Sí, María, perdón, te interrumpí. Sí, todo en blanco, chicos, como Zaida ya les mostró, todo lo hacen en blanco y hasta ahora no lo han bloqueado. Pero bueno, lo más probable es que van a bloquear algún día. Porque todos los bloquean. Si no, nos vas a mostrar lo que en un año. No, María, no me bloquearon, pasó un año. Sí. Bueno, oye, acá una pregunta. Bueno, sí, están preguntando cuánto tiempo ha durado la campaña, sí, 5 meses. Una pregunta que no sé si tú vas a contarlo o no, porque es un poquito, no sé cómo decirlo. Bueno, yo te lo paso, lo te digo, y si lo puedes contestar, lo contestes. Si no lo puedes, no lo contestes, porque bueno, mira, ¿cómo retiras tu dinero del combo a Bolivia? Igual soy de Bolivia, un abrazo. Entonces, si es todo blanco, ilegal, y tú quieres contarlo, por favor. Bueno, sí es legal. Lo que yo utilizo sería Binance para la transferencia. Lo que gano en AdCombo me lo transfieren a Binance y yo ya ahí lo vendo, ¿no? Para poder retirar. Bueno, perfecto. Entonces, ¿crees? Y tus compañeros que conoces también usan más que todo criptomonedas, ¿sí? Binance. Sí. Bueno, muy buen caso, la verdad. Porque yo pregunté si puedes responder o no, porque cuando yo esto pregunto en Argentina, bueno, María, acabamos, apagamos las cámaras y ya cuento. Pero está cambiando, está cambiando. Bueno, sí, van a seguir cambiando. Bueno, acá están preguntando dónde exactamente en Bolivia tú vives y dónde eres, pero bueno. La dirección de pronto. No revelamos dirección. Datos personales. No, chicos, miren, la verdad. Ahora sí, vamos a seguir con las preguntas, pero si puede, Zaida, luego puede revisar y contestar algunas preguntas de pronto en el chat, de pronto en privado. ¿Qué piensas? También, sí. Sí, es Entonces, algo que puede hacer. sí, Algunas sí. preguntas. Sí, si tiene tiempo y tiene posibilidad de hacerlo, les pasa esta información, por ejemplo, de qué parte de Bolivia eres, ¿sí? Ah, bueno, si Zaida puede, ella conteste eso. Si no, por favor, chicos, tampoco así. Suena que es de Cochabamba. Cochabamba, sí. Ya están buscando. Algunos están preguntando si Zaida puede dar alguna tutoría o un curso privado. No sé si estoy capacitada todavía para un curso personalizado. Bien, no vamos a poner en rojo a Zaida ahora. Bueno, Bien. una pregunta que acá estaba, no sé, como, ¿qué tipo de estrategias usas en Meta Ads?
Es que no sé, creo que todo lo que tú contaste, esta es la estrategia, ¿sí? Creo que se refiere a si hace el objetivo de campaña a lead o a compras y por qué y Es que el cliente, sí, ¿cómo es tu embudo de ventas? ¿Se perdón, entiende la pregunta? no se escucha muy bien, está muy entrecortado, perdón. Ah, sí, no, están preguntando ¿cómo sería tu embudo de ventas? Es decir, por ejemplo, en Facebook, armas tu campaña con objetivo de lead. El cliente ve el anuncio y de ahí va a la landing, ¿o cómo es el proceso? Ya, sí, es lo que busco, es que sea un cliente potencial, lo que se programa en Facebook. Se llega el mensaje, ¿no? La campaña, la publicidad y que vaya directo al landing, el cliente ya que lo pueda ver y se envía, ¿no? Él pone sus datos y ya se registra también el anticombo, el lead y un cliente. O sea, es decir, no es una manera, como ven chicos, no es una manera nada compleja lo que ella está haciendo. Básicamente es campaña con objetivo de lead. El cliente visita el anuncio, del anuncio va a la landing, that combo, y de ahí se registra. Y bueno, ya el call center le llama y concreta la venta. Ahora se ha ido una consulta. ¿Estás usando, me imagino, un hosting con tu propio dominio, que es lo que estamos viendo en el caso? ¿Recomendás algún hosting? ¿Dónde comprar el dominio? ¿O para los chicos que están comenzando? Napchip es donde yo compro los dominios. Hay los más económicos ahí, uno que puedan costearlo, ¿no? Las personas. Ahí van a encontrar de todo y de. Perfecto. Algunos preguntan a la hora de ingresar el número de teléfono en el formulario. Sí, tiene que ingresar el signo más. Si querés, lo responde, si no, lo respondo yo en el problema. No, no es necesario. De hecho, chicos, les digo que cuando ustedes seleccionan en el formulario el país de la oferta, el sistema ya toma el código del país. O sea, si estás en Argentina, más 54. Ya lo toma, por ejemplo, o más 52, etcétera. Ustedes pueden ingresar el número del teléfono sin el código del país, pero seleccionando en el formulario el país y ya le va a tomar correctamente. De hecho, que en el formulario ya aparece ahí una sugerencia de cómo se escribe y lo que está en X sería lo que ustedes ingresan de número. ¿Es Sí, correcto, Sabia? lo facilita los landing de AdCombo, es literalmente ya te direcciona al país y tranquilamente la persona ingresa su número y se guarda con el código, ¿no? Referente al país. Genial. Aquí también Bueno, creo están que preguntando, sí. perdón, te Sí. continúo. No, estaba por decir nada, perdón. Dale. O sea, mira, también están preguntando, como que bueno, si has mejorado el rendimiento o la producción en estos últimos 5 meses. O sea, a ver, ¿cómo tú ahora vas con tus cosas en el combo? Digamos, en general, no diciendo las campañas. En general, por las fiestas, ha ido muy bajo. El diciembre, enero, están muy bajas las ventas, en general, ¿no? Como le digo. Sí. Con diferentes productos. Estaba lanzando tres, pero luego he dejado dos y una estoy medio que sacando una ganancia, dos que sería de Oxy. Y estoy viendo también, ¿no? Tal vez mejore, ¿no? Por los meses, como le digo, marzo, desde marzo para mí hasta noviembre, octubre, es donde hay más flujo y pueden aprovechar también esas fechas. Sí, es verdad que hay temporadas bajas y como que se notan en todo. Bueno, para nosotros en todas las estadísticas y bueno, en Facebook especialmente. Recuerden que las campañas grandes de Facebook en Facebook compran mucho tráfico para estas fiestas, entonces como que el mismo lead cuesta ya mucho más y la auditoría está gastado por los presupuestos de las empresas súper grandes y difícil competir con ellos, digamos. Pero ya va a volver la temporada, es verdad. Es verdad. Bueno, Marcos, tenemos más preguntas. A ver. Creo que hasta ahora estamos respondiendo a todas, tanto parte técnica. Una más, Zaida, para configurar el pixel,
Vos directamente lo introduces en el código de la landing o lo cargas en la cuenta de AdCombo y después descargas la landing. No, primero descargo la landing y ya yo lo implemento al código y ya luego yo lo subo a mi dominio. Y recién dijiste, lo pones en el index y en el order PHP. Sí. Perfecto, perfecto. Sí, ¿alguna otra? Creo que ya tenemos todas las preguntas, María. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, la verdad, chicos, otra vez, acá tenemos, bueno, la entrevista con Zaida, contó todos los detalles que ustedes querían escuchar durante este tiempo. Bueno, creo que vamos ahora a contestar la última pregunta de Paul. ¿Usas API de conversión de Facebook? ¿Perdón? ¿Usas API de conversión de Facebook? Claro, viste que vos tenés el Pixel y también tenés la API de Facebook. Ah, sí. No. Pixel. Solo Pixel. Sí, solo Pixel. Ah, genial. Víctor está listo para ir para el evento. Muy bien, nos vemos entonces para allá. Listo. Chicos, miren, para ustedes les voy a comentar. Se ha compartido mucha información ahora con la voz y por escrito más información todavía. Así que, por favor, Marcos, después de la llamada, paso una vez más el link en el grupo para que puedan revisar visualmente y leer bien el caso, porque sí hay cosas muy interesantes, hay ejemplos muy interesantes. La cosa técnica que le pasó, cómo instala Pixel y la página de Lenin, aquí está, ¿sí? Entonces, chicos, prestenle atención también los videos de referencia que nos pasó Zaida para revisar y para ver qué podemos ver más en Facebook. También está en este caso. Así que muy buen caso, muy bien formado. Recordamos que es el primer caso de la muchacha. Pues, no, este es súper bien, es súper genial. Yo me quedé muy impresionada por eso. La verdad, no lo sabía, no lo sabía. Hoy lo descubrí, ¿sí? Entonces, chicos, por favor, que lo revisen, que lo miren. Y bueno, si tengan más preguntas por acá, pueden pasarlos en el chat. Si Zaida pues, tiene posibilidad, él lo contesta. Si no, que no se pongan ofensas, ¿sí? Porque bueno, ofensas, porque Zaida igual pasó bastante tiempo con nosotros aquí hoy y armando este caso. Y bueno, así que bueno, Zaida, por favor. Si tienes posibilidad, por favor. Si no, no, no contestes. No estás de ninguna manera obligado. Oye, muchas gracias, la verdad, por estar hoy con nosotros. Esto, la verdad, valió mucho la pena para nosotros. Ya sabemos que estabas corriendo de tu trabajo principal para estar aquí con nosotros al tiempo. Así que muchas gracias. Esto fue súper útil, la verdad, súper útil. Te deseamos muchos éxitos, más con el combo todavía, para que tengas, ahora que ya vas a tener mejores condiciones incluso, que te vaya mejor, mejor. Ya viene marzo, la temporada. La mejor temporada. Muchas gracias, igual muchas gracias por la invitación. Y la verdad, sí, fue realmente hermoso participar en esto de AdCombo. Los beneficios son muy buenos. Y que las personas que se animen, que les vayan, nunca se rindan. Si ven bajas, pero siempre es pararse, ¿no? Caer y volverse a parar. No siempre es todo negativo, ¿no? Buenísimo. Pues, muchas gracias, Zaida, por tu tiempo. Y bueno, vamos a estar compartiendo, chicos, la grabación para que puedan repasar todo lo que hablamos aquí. Sí, muchas gracias, chicos, por estar acá, Zaida, por compartir la experiencia, Marcos, por organizarlo todo, que Marcos es el manager de Zaida y le ayudó con todo, de parte de AdCombo. Sí, chicos, muchas gracias. Saludos igual, Marco, igual gracias por tu ayuda, siempre pendiente, y también un saludo a Johnny, que está ahí mirando esta entrevista. Ah, vigilándote. No, la próxima llamada la hacemos con Johnny, anímate, Johnny. Muchísimas gracias a todos. Bueno. Vamos a repetir nuestros encuentros. Chao, chao. Adiós.